Bien, un clásico, vamos a empezar por los errores. Ya aquí tengo una serie de lápices, al final vamos a ocupar uno nomás. Pero obviamente estos lápices están generados en base a degradados, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco con esto para ver que podemos obtener unos resultados bastante fotorrealistas con una herramienta súper simple que es la que comentamos recién, la herramienta de gradiente. Pero primero un error clásico. Cuando yo hago un degradado, un gradiente, ya voy a hacer aquí un degradado y vamos a traer esta herramienta, ¿ya? Y ahí tengo un degradado. Para seleccionar otro color, yo puedo tener la paleta de muestras acá y puedo arrastrar simplemente un color directamente a acá. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el error. ¿Cuál es el error? Claro, digamos que yo quiero hacer algo relativamente elegante, podríamos decir sensual, depende de del objetivo que tengamos, pero el clásico gradiente de rojo a negro es algo bien conocido, ¿no? El tema es que aquí no está sucediendo eso exactamente. Si vemos el gradiente, ya si nos acercamos mucho al gradiente, vamos a ver que es un gradiente bastante sucio. ¿Ya? En este gradiente vamos a ordenar un poquito esto. En este gradiente lo que está sucediendo es que tenemos claro, tenemos rojo, tenemos negro, pero entre medio tenemos grises. ¿Y qué está pasando acá específicamente? Lo que está pasando acá es que no deberíamos tener grises. Si nosotros queremos tener un buen gradiente, deberíamos pasar de un color a ese mismo color, pero digamos, en la cantidad con la cantidad de negro que sea necesario. Pero si vemos aquí los colores, voy a hacer doble clic para ver qué color es. ¿Ya? Básicamente 100% magenta y 100% amarillo. ¿Ya? Pero si hago doble clic acá, vamos a ver que esto es solamente negro y no tiene ningún otro color. ¿Ya? Es básicamente una tinta plana. Entonces, si vamos acá, yo puedo elegir el mismo rojo. Obviamente, ahora no tenemos un gradiente. Pero yo ahora puedo agregar la cantidad de negro que necesite. Y si se fijan, el resultado es muy distinto. Voy a apretar Control Z. No me deja Control Z, pero ahí tenemos el mismo resultado y vamos a comparar con algo bien hecho, ¿ya? Entonces esto sucede porque este color está formado por cuatro colores, cian amarillo, o sea, CMYK básicamente. Y aquí tenemos uno que está siendo que existe solamente en base a una tinta, ¿ya? Por eso se genera el gris. Entonces tengo que lograr que este color, cualquiera que sea, digamos, yo voy a ocupar el mismo de antes, va a ser en CMYK también. ¿Ya? Va a estar en CMYK, quiere decir que consta de las cuatro tintas y va a ser este mismo rojo, pero con X cantidad de negro. Por lo tanto, no vamos a tener esa cosa media extraña entre medio, ¿ya? Que es algo medio marrón, medio gris. ¿Ya? Eso es súper importante. Los gradientes siempre de CMYK a CMYK, si estamos en RGB, de RGB a RGB. ¿Ya? Pero no de una tinta en cuatricromía, digamos, a una tinta plana, que sería una sola tinta, con sus variaciones de porcentaje. ¿Ya? Si no, vamos a tener resultados medio extraños. Ese es el error clásico que se comete en cualquier muchas veces cuando se trabaja con gradientes.